municipalidad de La Tinguiña, ingeniero Carlos Reyes Roque, que también ha venido y ha puesto mucho de la municipalidad para contribuir al desarrollo de este evento. Vamos a dejar en uso de la palabra a Toño Ayarza, él es el gerente general de lo que es DACA Eventos, organizador de todo este evento deportivo. Toño. Lamentablemente no tenemos sitios, circuitos donde podamos desarrollar este deporte. Tuvimos la oportunidad, vimos esta área impresionante, bonita. Esto no es como ustedes lo aprecian ahorita, esto era totalmente diferente, esto era puro desmonte. Aquí, gracias al alcalde, se hizo este hermoso circuito y nosotros estamos acá, quien les habla particularmente desde octubre, comiendo tierra, junto con Manuel del Solar, Mario Astete, Miguel Romero, y bacán, miren cómo estoy, y yo feliz, estoy blanco de tierra. Efectivamente, Toño, estás blanco. Del ingeniero Roque, alcalde de la municipalidad de La Tinguiña, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. En primer lugar, expresar nuestro saludo, nuestras felicitaciones a Antonio Ayarza, de DACA Eventos, a todos los participantes, tanto de Ica como de Chincha, por darle la prestancia a visitarnos aquí en el Distrito de La Tinguiña. Nosotros contentos de recibirlo, igualmente a todas las señoritas que nos acompañan y a todos los asistentes. Nosotros estaremos siempre tratando de poder contribuir también como autoridad. Siempre estamos llanos a poder recibir alguna sugerencia, alguna idea, y nosotros para poder juntos, ¿no?, poder trabajar en este aspecto. Así que bienvenidos y ojalá pues podamos el próximo año tener esta competencia nacional. Para nosotros será un honor, y si hay algo que no seguir apoyando, pues por supuesto lo haremos. Nosotros estamos próximamente a cumplir 54 años de creación política, que es el 28 de diciembre, y contentos de que este evento se haya realizado en el marco de nuestro aniversario. Por último, el día 29 de diciembre, igualmente, La Tinguiña creo que inicia un hito importante. Vamos a tener el primer skate park y vamos a inaugurarlo el día 29 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en la institución educativa, frente a la institución educativa de Daniel Merino Ruiz, donde tendremos también como invitado especial para dar un gran show, un homenaje a Soda Stereo, tendremos a Gustavo Cerati de Yo Soy, para poder acompañarnos. Están invitados todos, para todos los jóvenes que practican igualmente el skate park y también lo que son BMX. Así que bienvenidos a La Tinguiña, muchas gracias por este evento, espero que lo hayan pasado bonito y las puertas estarán siempre abiertas para todos los amigos iqueños, amigos chinchanos, y ojalá puedan venir también de otras latitudes del país. Muchas gracias, muchas felicitaciones a todos. Buenos aplausos al ingeniero Carlos Reyes Roque, alcalde de la municipalidad distrital de La Tinguiña, apoyando siempre al deporte.